¿Qué tal, Samuel? Bienvenidos. Hola, Fanny, ¿cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidos. En un momento arrancamos. Buenas noches, ¿cómo están? Chester, aquí andamos. ¿Qué onda, Legna? Hola, Jorge Luis. Bienvenidos. Michael. No sé si ya se ve también en YouTube. No recibo mensajes de YouTube. Hola, hola. Ah, ya empezó YouTube. ¿Qué tal, Jorge Andrade? Bienvenido. ¿Cómo andamos? Les agradecería si me ayudan a compartir en los grupos de Lords Mobile. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos, gente? Vamos arrancando esto. Pues déjenme les platico el por qué ayer me desconecté como loco. ¿Qué onda, Omar Eduardo? ¿Cómo andamos? ¿Qué onda, Dayaner? Déjenles platico por qué me desconecté ayer como loco. Resulta que me fui de largo y tengo como 22 cuentas granja. Desafortunadamente perdí una, pero las demás sí las alcancé a recuperar. La cuenta que salió ahí de Chris era una de las mías. La tuve que reforzar. Entonces, cuando me di cuenta primero de esa cuenta, pues todas las demás se fueron en cascada cayendo. Y pues son 22 cuentas, así que pues ese fue el problema, ¿no? Por eso me desconecté rapidísimo y dije, ahorita vengo. Y la verdad es que estuve cerca de perderlas todas. Lo peor de todo no son la cantidad de cuentas, sino que tengo tres de ellas como bancos y tienen 4 gigas de, bueno, 4, sí, 4 billones de recursos en cada una. Están gorditas. Y pues la verdad, me hubiera dolido perderlas. Por eso es que me perdí. Pero ahorita me conecto para darles unos regalos rápidos por la parte de ayer que hubo ese detalle. Gracias por el like, Samuel Barrantes. Entonces, pues vamos a dar nada más unos regalillos rapiditos, unos paquetes de aceleradores. A ver qué se nos ocurre, cómo los obtenemos. Ya vamos ahí compartiendo. Y pues nada, me conecté para eso, para decirles, primero disculparme porque pues todas mis cuentas estaban cayendo los escudos. Y en segunda para regalarles algunos regalillos por aquí. No me deja compartir en una página que se llama Lords Mobile Venta y Compra, creo. Pero pues ahí sí pueden echarme la mano. Ah, no, no es esa. Perdón. En donde no me deja compartir, no es esa página. Es la de Lords Mobile Comunidad Hispana. En esa no me deja. Igual ya me bloquearon, no lo sé. No voy en contra de nada. Así que bueno. Pero pues ahí vamos a dar unos regalillos. Vamos a dar unos pequeños aceleradores. Vamos a ver qué tal nos va. Así que vamos a empezar a hacer la rifa. Vamos a entrar en materia de rifas, regalitos para los que están ahorita. Pero prácticamente les digo, fue eso. Casi me lleva la jodida mis cuentas, casi se las lleva. Y obviamente, pues como algunos reinos, por ejemplo, tengo unas en el 450. Pues está súper lleno, está saturadísimo de gente. Antes no me los exploraron, porque capaz que sí me los bajan los bancos. Entonces tengo en todos lados y ahí sí me hubiera dolido perder todo ese recurso.
Normalmente lo que hacemos es guardarlos y en lo que es el cáliz y en todo. Dejen, pongo activar la pantalla. En lo que es el cáliz y todo lo que llevamos del emperador o del, perdón, no del emperador. Los eventos estos de el regente, no. Sí, es emperador, emperador. Pues ahí es donde pasamos, ¿no? O el cáliz. Pero pues sí tenía tres cuentas bien cargaditas de recurso. Antes de iniciar las rifas, déjenme terminar este infierno. Estamos haciendo infiernos. ¿Ya vieron el nuevo evento? Tienes que hacer tropas. Ya llevo bastantes tropas realizadas. Ya llevamos bastantes tropas realizadas. Déjenme leer por aquí sus comentarios. Ya están llegando. Así que por eso fue el susto que me di ayer. Muchas gracias. Bueno, si no les deja, no hay problema. Santiago, regálame 1 millón de gemas. Quisiera, pero ahorita regalo 200k por transmisión normalmente. ¿Qué tal, Utsi? Gracias. Gracias por compartir, amigos. Aquí estamos. Muy bien. Gracias por el followers, Michael. Sí. No, fíjate, Jorge. La verdad, te regalo un pack. Pues voy a regalar unos skins. Muy bueno el evento. Voy a regalar unos skins y unos paquetes de aceleradores. Así que vamos a ver. Nada más dejen termino rápidamente el evento. Aquí creo que son 69 mil de puntos. Según yo, se hacen con 30k. Con 30 tiros, perdón. 608 le paro. A ver si igual aquí nos ganamos algo de gemas. Igual y salimos sorteados en vivo, ¿no? Con el 1 millón de gemas. Es rápido el infierno. Les digo, yo ya hice. Me pide creo que 1.200.000 de poder. Para subir en el evento. Ya lo estoy por terminar. De hecho, está también, creo que Caos en entrenamiento. Entonces aprovecho para subir medallas. Saludos, Luis Valencia. Zafani. Regálame esta puñalada. Está bien, ¿no? Un skin para Anthony. Ándale, si ganamos el millón. Pues recientemente gané los 10 millones y es lo que estoy dando en las transmisiones. Nada más que le estoy regalando poco a poco. Estoy dando 200k de gemas por transmisión. Así que pues prácticamente es lo que ando regalando. Realmente es lo que me pongo a regalar aquí en las transmisiones. Obviamente lo que ustedes quieran, ¿no? Yo digo pack de aceleradores, pero hay gente que me pide esposas, hay gente que me pide libros de guerra, hay gente que me pide libros arcaicos, o a veces me piden escudos o reubicadores, pues dependiendo la necesidad de cada quien, ¿no? Ahora sí que no puedo limitarlos. Mientras estén abajo de mi poder, les puedo regalar lo que sea. Ya arriba de mi poder va a estar difícil. La otra vez en la transmisión me tocó uno de 1 billón de poder, apenitas si le alcancé a regalar. Pero se llevó su paquete de aceleradores. Y pues ahí estamos transmitiendo. Ahorita tenemos muchísimos tokens, pero no me los he gastado. No me los voy a gastar ahorita. Hasta que entre el de la abeja. Porque estoy juntando para el último familiar. Que obviamente es la abeja. Es el único que me falta subir. El Al Escarcha ya subió. Así que ya nada más sería el último que me faltaría para subir. ¿Qué tal, Amazing? Sí, de regreso. Ayer casi me bajan todas mis cuentas de granja. Terminé la transmisión rápidamente porque ya me habían caído las cuentas. Tengo 25 cuentas y se habían caído todas. ¿Cuántas gemas gané? 11 millones de gemas, 10 millones de gemas y 1 millón más en el magnate con los tiros que tenía. En la fiesta de gremio me gasté como 650 mil porque estuve haciendo puros infiernos y mandando para el evento. Y he transmitido 3 veces, así que gasté otras 600. A partir de que me gané el premio, he transmitido 3 veces, gané otras 600. Y pues ahorita tengo 9 millones 800 de gema. Y pues prácticamente tengo otros 4.600 tokens. Esperemos que cuando salga la abeja me gane otro milloncito. Y bueno, pues seguir jugando.
un rato para ver qué onda. Ahorita lo que estoy tratando de hacer es terminar el infierno rápido antes de empezar el sorteo de las gemas. Porque sí, está padre el evento que están haciendo ahorita. Está muy, muy chido, muy redituable. Y están regalando muchas cosas. Ahora sí me gustó los regalos del 15 aniversario. Están bastante, bastante llamativos. Que de hecho por ahí también me falta hacer la adquisición. Creo que hay un... hasta hoy es. Ahorita lo vemos. Creo que es hasta hoy que si compras un pack de 49 te regalan otro de 49. Creo que hasta hoy es. Y no he cobrado ese 49. Así que igual y ahorita mejor lo adquiero. Regalan bastantes cosas. Creo que ya llegué al final, creo que ya tengo los puntos. A ver, voy a revisar, voy a cerrar esto y creo que llegué a los puntos del infierno. Ah, me faltan 16.000. ¿Qué onda, Gushi? ¿Cómo andamos? ¿Qué onda, Sodets? ¿Cómo estás? Aceleradores uno necesita, libros arcaicos. ¿Cómo le hago para mantenerlas todas? Las sincronizo. Sincronizo las 25 cuentas. Haz de cuenta que todas las pongo como a las 2 de la mañana. Y por ejemplo, si tengo que actualizarlas temprano, pues entro como a medianoche y todas las voy sincronizando. Me gusta mucho. Hay un emulador para PC que se llama Nuts. Es el mejor emulador que he usado porque no tiene conflictos con el disco duro sólido. El otro que es muy famoso, pues no me gusta. Pero el Nuts es muy bueno. Nuts es muy bueno y ahí tengo todas sincronizadas. Y pues abro varias cuentas al mismo tiempo. Gracias por los likes a la transmisión. Y pues ahí estamos. Ahí estamos. Aquí andamos. Y pues ahí vamos generando las cuentas y así las voy manteniendo. Muchas de las cuentas no son mías, ¿eh? Algunas otras son legado de varios jugadores que luego me han tenido la confianza de que se las cuide. Y pues ahí se las voy cuidando. Y poco a poco les voy aumentando las investigaciones y cosas por el estilo. Obviamente ya no acepto más cuentas porque la neta te vuelves loco con tanta cuenta. Pero sí, ahí las tengo. Ya terminamos el infierno. El evento de 24, no sé si realmente hacerlo o no, o esperarme a otro infierno, porque realmente no hay mucho que hacer. Y las labors, hay que cobrar las labors también. De esto todavía me falta hacer, los intercambios, no he podido hacer los intercambios también. Estos también dan puntos en el evento de ahorita, creo, si no mal recuerdo. Miren, ya hasta se llenó mi de cofres que tengo que agarrar. Hay dos solicitudes. León X. Este es del mismo reino. Normalmente no acepto las del mismo reino. A ver, dicen que hay un target. Ay, pero está. Nada, está activo. Lo agarraron, pobrecito. Ahorita les ayudo fuera de línea. Ah, mira, me dio una de ataque de caballería. Ese monstruito me gusta mucho. Y este hay que abrir los últimos 5. Y vamos a empezar con el sorteo. A ver qué tal nos va. Miren, me están saliendo bastantes buenas. Acaba de salirme estas para subir. Que esto me falta hacer la transmisión del siguiente capítulo, que no me está dejando avanzar. También estas hay que actualizarlas. Están saliendo muchas tarjetas ahorita. Ah, mira, este alcanzó a actualizarse 2 veces. Ok. Y este también. No, este nada más se actualizó 1 vez. Ok, este también se actualizó 1 vez. Ah, mira, aquí están estos. Estas catapultas también. Hay que actualizarlas. Los caballeros.
Hay varios, no había visto que tenía varios de los cofres que salieron. Siempre hay que mantenerlos actualizados. Mira, este se volvió a actualizar. Déjame ver qué más. Ok, aquí hay otro. Aquí hay otro que sube a nivel 11. Y nada más. Bien. Cobramos esto y vámonos. Había, les digo, hay un evento aquí para... Hola, me puedo unir. No sé quién eres, la neta. No sé quién eres. Déjame ver. Voy a darle... Déjame ver ese León X, ¿quién es? Lords Mobile. No sé si se han fijado una aplicación que les dice si es espía o no. Ahorita se las digo cuál es. Esa me gusta porque obviamente te dice toda la información. Ahorita se las paso. Está bien. Este amigo no viene de espía. Este sí viene bien. Tarek Z. A ver. Tarek Z. Ahorita les digo la aplicación para que revisen. Tarek Z viene de Loa. Su último gremio siempre ha estado en Loa. Ok. Sale. Miren, la aplicación que yo uso para ver si es espía o no el jugador. Tal vez ustedes lo han usado. Y ese es un tip que les voy a dar. Se llama así de esta manera. No sé si la han usado. ¿Qué onda, Gilberto? ¿Cómo estamos? Adelante, Antrax. No, Jesús, ayer nos dieron un... Hola, Areli. Les platico de esta página por los que no han visto. Esta página de lordsmobilemaps.com. Ustedes entran a esa página y les va a dar la información del jugador y les va a dar los últimos gremios en los que estuvo y en qué reinos ha visitado. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta si viene como espía, como topo. Ahí se dan cuenta los gremios que han visitado. Y obviamente la actualización creo que son cada 15 días. O sea, debe de tener como 15 días de antigüedad. Normalmente la gente es tonta porque luego aplica de otro gremio, se cambian, migran y luego te dicen, no, es que estuve acá y no sé qué. Pero como el registro es cada 15 días, pues ahí llevas y llevas el control y te das cuenta si realmente vienen de topos o no, ¿no? Esta aplicación te sirve para ver y controlar a los jugadores que aplican a tu gremio. Buscas ahí el jugador. Y te va a dar la información de la persona. Y no solamente eso. Te va a dar, por ejemplo, sus, ¿cómo se llama? Una especie de gráfica de, bueno, de sus armaduras, lo que ha utilizado, también los recursos que ha mandado y varias cosas más te da por ahí. Y cuánto ha subido de poder, por ejemplo, también, y de muertes. Entonces esa aplicación está muy buena, por si quieren saberlo. Ahí la de lordsmobileapps.com, maps.com, y ahí se dan cuenta si viene de topo o no. Ya no necesitan entrevistarlo, simplemente colocan el nombre y ahí te dan toda la información. ¿Qué onda, Francisco? ¿Qué onda y cómo estamos? Saludos, Francisco, gracias. Así es, Yuri. Sirve bastante. Lordsmobile.com, se los voy a poner aquí. Y les va a dar la información de los usuarios. Se los puse en el chat para que la tengan. Y la neta está muy chida. Yo la conocí por Yuri, una fiel seguidora y nuestra regente oficial en el gremio. La neta, muchas gracias por eso. Y se nota ahí la gente que va aplicando y cómo va haciendo topo o no. De las gemas, pues déjenles presumo, pues ya tenemos 9 millones 800, por ahí se ve en la pantalla.
9.800.000 de las que he gastado en las transmisiones. Así que vamos a ver qué onda. ¿Ya se va a reiniciar? No, todavía no. Lo que ya no sé es, ya no voy a alcanzar al paquete de 49. Creo que ya no voy a alcanzar porque no hay ningún paquete de 49 que me interese. Y sí estaban buenos los premios, ¿eh? Sí estaban buenos los premios. Ahorita les enseño el correo. A ver, denme un momento. Igual y lo agarro. Miren, estos eran los premios. Y el de 49 es 100 libros, 100 cofres, 100 de investigación, 100 de entrenamiento. Los 100 de lo que es el gajul, bueno, el búho. A mí los que me gustan más son estos, los del, ay, el piedra, el tótem, y los Steam Pass. Tal vez por eso lo valga. Pero de igual manera, luego en los promocionales los puedes ir juntando, ¿no? O sea, yo no me lo veía por esto, pero la neta no creo que los vaya a alcanzar. Lo que sí alcancé fueron estos porque agarré el de tokens. Y este ya no lo alcancé. Este también está bastante jugoso. Aquí te da 200 cofres de cada uno y 22.000 gemas. Digo, para la gente que sí realmente los agarra, esto fue lo que me regaló la primera vez y este fue la segunda. Y la verdad, pues me gustaron esos regalos. Eso es aparte de lo que, te dan en el evento, ¿no? XSelf 25 dice que si quiere ingresar. A ver, déjenme ver. A ver si ese amigo es candidato. Vamos a ver, aquí es Elf 25. XElf 225, no. Es 25. Igual, si se cambian el nombre, aquí te aparece qué nombre tenían, ¿eh? En esa aplicación que les mostramos, les aparece también el nombre que tenían. XElf. No lo encuentro, de hecho. A lo mejor por las mayúsculas. Tal vez las mayúsculas son los que... Ah, sí, las mayúsculas son. No, este amigo no. No va a aplicar. Creo que ya sé de dónde viene. No, no vas adentro. Ah, aquí me preguntaron. Sí, sí alcancé. Acabo de estar conectado porque no tenía chance, la neta. No tenía chance. Aquí me dijeron algo. No sabía que... Ok. Eso es otra cosa. Bien, pues vámonos a ver. Vámonos al sorteo rápidamente. Vamos a agarrar... ¿Cómo les gusta que hacemos el sorteo tradicional con los formularios? Busca de encuentra. ¿Qué les gustaría? A ver, díganme. 9 millones. No, Gucci. Gané 10 millones. 10 millones de gemas. Lo publiqué. ¿Con cuántas estrellas? Tenía como 450 mil y me salió como a los 20 mil estrellas gastadas. Saludos a todos. 3 millones de kills. Sí, no. Tengo espacios. Sí, Valencia, tenemos espacios. 8 espacios. Ahí están los requisitos. El formulario. Pues vamos a darle al formulario. Vamos a darle al formulario. Voy a generar el formulario. Y me dicen, se van anotando. Acuérdense, las respuestas del formulario es su nombre, como se llamen en el juego. No me vayan a poner otra cosa que no es. No me vayan a poner que me llamo Vicente, no sé qué guerrero. No, el nombre del juego que tienen. Y pues de ahí nos vamos a ir al sorteo rápido. Y vamos viendo a ver a quién visito. Y vamos a hacerlo diferente. Yo voy a generar un gremio aleatoriamente. Voy a generar un gremio y el primero que se agregue al gremio le damos el premio. Así que vamos a ir
vamos a ir, pero ojo, debes de salir sorteado, ¿eh? Dejen paso el formulario para que ustedes lo coloquen. Ahí les va el formulario. ¿Dónde estás? Formularios. Dejen, los pongo. Formularios. Google Forms. Sale. Entonces vamos a mandarles el formulario. Acuérdense que solamente es con el nombre con el que ustedes, con el que ustedes están en el juego. Y el que salga sorteado. Sorteo de hoy. Sorteo. Se debe de agregar a mi gremio. Entonces el nombre en el juego, le voy a poner nombre en el juego para que sea más específico, porque luego me mandan su nombre personal y no nada más es el nombre del juego. Así que vamos a darle y voy a mandar en este momento el formulario y van colocando su nombre. Déjenles pongo el enlace, obtener vínculo. A ver. Déjenle pongo enviar, obtener vínculo, abreviar la URL, copiar. Sale. En este momento les mando el formulario. Va con ustedes. Ahí les va. Saludos, buenas noches, Legna. Sí, Legna, ya va a empezar el balón. Pero nosotros no lo hacemos hasta mañana temprano. Ahí está el formulario para que le pasen. Van tres respuestas. Llega Chester, Anthony99, Sdet, Samuel BRR, JC Moncada, Sil Cotme se acaba de agregar. Van seis respuestas. Agréguense. Sebas YS. Sangre. Divine Diana. Van nueve respuestas. Guasón con doble N. Muy bien. Sodets 1. AR Legna. I'm Jonathan. Z Venom. Ademir, Lady Psyche, famosa Lady Psyche, Eren Jigger, Pancho 03, ay Pancho, milagro, hace mucho que no te veía. J Mota XX, ok, Galicus, el Delta, famosísimo Delta, aquí andamos. Auner, Guasón ya se registró dos veces. Sirenutes, ahí está, ya te vi adentro. Not Today SF, Omar Edu, se los vuelvo a mandar. Saludos hasta El Salvador, Fernando. Ay Dios, acabo de escribir una palabra en Egipto, estaba traduciendo, discúlpenme, eso no era para ustedes. Estaba traduciendo una cosa para ver qué me había contestado el amigo egipcio. Entonces déjenme ponerles el formulario, el link. Saludos. Ahí les mando de nuevo el formulario para que se sigan inscribiendo. Para empezar el sorteo y vamos a ver qué tal. Vamos a regalar algunas. Llevamos 29 respuestas. Kelmart 766. Delia 809 DIT. Vamos a ver, aquí me mandaron algo en egipcio. Ah, no hay código. Tienes que entrar. Dejen ponerle ahora al revés. Dejen ponerle del inglés. Where is the code? Vamos a ponerle. There is no code. Just sign in the form. And
If you are selected, you can apply to a random guild, and if you are the first person, déjenle traduzco eso. You win, but only if you are selected. Sale, vamos a traducirle al amigo que está viendo en egipcio. Vamos a ver si le llega. Sí, salieron betas de gema. Así es, salieron betas de gema. Van a salir, creo que 3 días. Creo que sí, 3 días. Ah, miren, acaba de aparecer la Bargain Store. Así que vamos a ver qué nos compramos. Bueno, Devil Caps siempre los necesito. La verdad, aquí sí voy a gastar como loquito. Devil Caps siempre son bien recibidos. Devil Caps siempre son bien recibidos. No están caros, vale la pena. Así que bueno. Este da el héroe de Lightwear. Voy a calar suerte. Siempre compro 10 cofres. Así que no los voy a abrir ahorita en vivo. Hasta mañana que se reinicie. Así que voy a comprar esta vez estos cofres. A ver si tengo suerte y gano. Packs. Esto no me sirve porque realmente tengo tokens. Y ya nada más me faltan las... ¿Cómo se llama? Pues sí, las partes de los ataques. Esto sí, el Chef of Power siempre los compro, pero siempre abro de 10 en 10. Eso siempre los compro. Joyas, bueno, joyas valen la pena. De infantería tal vez. De infantería sí. Tal vez estas sí podrían valer la pena. Tengo 5. Pero son grises, ¿saben qué? El problema es que son grises. O sea, estamos hablando que va a estar 3 días la tienda de gangas. Te van a dar 15, cerca de 2 verdes. Realmente no sé si valga la pena. Sigilos, tal vez sigilos sí. Porque son 12. Esta vez sí están dando bastantes. Que están... Estamos hablando que son... 3 verdes. Aproximadamente. Ah, las carpetas no se les olviden. Las carpetas estas sí son de ley. Los... scroll... No, los scrolls están muy caros. Scroll está muy caros, olvídense de esto. Las carpetas sí son de ley, precio que sea, pues valen la pena. De hecho, estas carpetas te están dando 6. En el paquete de carpetas del 50%, creo que valen 379 el paquete. Así que vale la pena. Y sigilos, pues yo estoy juntando sigilos. Eso sí, eso sí no se lo recomendaría a cualquiera, ¿eh? Eso sí no va para cualquiera. Y las joyas, solamente la de Terrotón, pero necesitarían evaluar si realmente les va a servir para infantería. Déjenme revisar si yo realmente necesito las joyas de infantería. Porque prácticamente tendría que tener... mira, tengo 5. Estamos hablando que me darían 15. Me darían casi 3 verdes. Me va a ayudar para tener una morada. Probablemente me sirva para meter a mi nueva armadura de infantería. Probablemente. Pero sí se me hacen muy caras para lo que están dando. No había visto que estaba la Bargain Store. Pero bueno. Sigan inscribiéndose en el formulario y hacemos el sorteo. Ya van 33 respuestas. Me quedé en Mini Telesha, HD Nano, Dionel 321, Johncito. Ya tenemos 33 respuestas. Así que voy a empezar a hacer el sorteo ahorita en 5 minutos.
Los premios de World Cup pues son buenos, son huevos, son buenos, pero nosotros siempre los hacemos en la tarde. Bueno, todos los movimientos siempre los hacemos en la tarde. Así que son buenos estos. Ahorita están dando máscaras. Acaba de empezar el evento de las máscaras. A ver qué da este amigo. Ok, 60 máscaras. ¿Qué más empezó con el? Las Will Quest son las que estoy esperando. Tengo un chorro de Will Quest 1000 para sacar papiros, para migrar. ¿Qué está regalando el Birdie? 20 máscaras y 5 aceleradores. Ok. Bueno, ahí lo dejamos. ¿Y cofres? ¿Qué estamos dando? Bueno, cofres tengo estos de héroe. Hasta mañana los voy a abrir. Que se reinicie y compre los otros. Me gusta abrir de 10 en 10 todo. Siempre me ha dado muy buenos resultados. Así que voy a esperar hasta mañana. ¿Qué hay hoy? Gracias por el like a la transmisión, Diego Relu. ¿Qué hay de hoy de los nuevos entradas? A ver. Este está decente, ¿eh? Si lo quieren comprar. La verdad a mí no me late porque nada más son por los cofres de joyas. Si tienen suerte, a lo mejor les va bien. Se sacan los 100K de joyas. Pero no, no se los recomendaría así bastante. Pues nada más celebre el Magmaroy, que es el que ando buscando, y el Centauro. Estos dos son los que ando subiendo. Todo lo demás creo que no me sirve para mí. Los Devil Camps también, esos me interesan. Bueno, salieron los cofres del. Ah, miren, esto es lo que les digo. Fíjense lo que vale. Es más, fíjense lo que vale dos carpetas del 50%. Por eso les digo que vale la pena. 949, que son 45 USDs. O sea, los 50 USDs valen dos carpetas del 50. Y ahí te están regalando seis carpetas. Entonces, la neta sí es un buen. Ah, y este yo lo estoy agarrando. Porque me está dando del 70%. Ese sí es un must para los rally leaders. Este es un must. Ya tengo ahorita, tengo 12. Entonces voy a seguir agarrándolos. Porque la neta sí valen la pena. Para cuando haces rallies o agarras maravillas. Y quieres echártelos a la bolsa rápido. Así que con esos están muy buenos. Todo lo demás creo que realmente para mí no me sirve. Pero pues yo les recomendaría más el de materiales. El de descuentos masivos, aprovechen que se atoró de nuevo el paquete, que está saliendo todos los días para los que están sacando las T5. El paquete de descuentos masivos que está por acá. Ay, ya lo perdí. El de descuentos masivos, este es el que hay que aprovechar. Ahorita está saliendo todos los días, está saliendo. De nuevo lo dejaron todos los días. La neta vale la pena. Llévense ese. Así que, pues vamos a ver el sorteo. Hay 34 respuestas. Comparto última vez el formulario. Voy abriendo la página para agarrar los nombres. Y vamos a darle. No, Eddie Over. Bueno, sí hago directos todos los días, pero no de Lords Mobile. Hago de otros juegos. Ya voy a empezar a hacer de tengo Nintendo. Entonces, Switch. Y tengo un juego nuevo de Steam. De miedo, que por ahí me decían que si podía hacer uno de miedo, voy a hacer uno de miedo. Y Smash Brothers y Mario Kart, también voy a echar Mario Kart. De hecho, ahí en la transmisión puedes ver que tengo un número. Si quieres agregarme para cuando haga un en vivo, igual a lo mejor te puedo retar. Y si me ganas, pues te llevas un regalo de Lords Mobile. Ahí viene el código en la parte de abajo. Ahí da, dice SW3972-5416-1505. Es de Switch, para que me agreguen ahí como amigo y ya nos echamos un torneo en línea, si es que tienen Switch. Y pues vamos a ir al sorteo. 34 respuestas en total agregadas. El último fue Ábalos 14. Vamos a darle al sorteo. Entonces, pues vamos a hacer el sorteo. Déjenme configuro la pantalla para que veamos la pantalla de el name picker. Y voy haciendo la preselección. Dejen, pongo el name picker. Name picker. Y como les digo, una disculpa porque ayer
El problema de que me desconecté rápido y no les di los premios fue porque pues tenía 25 cuentas y todas se me cayeron se me cayó el escudo. Y me di cuenta porque empezó una. Afortunadamente solo perdí una cuenta. Solo perdí una cuenta, la de Hawk versus Dragón. Si me estás viendo en el directo, amigo, de nuevo nos quemaron. Y lo peor de todo es que lo tenía en cacería porque me gusta cazar con esa cuenta. Y pues no tenía armadura y me dieron con todo, se los llevaron al altar. Así que bueno, pues una de 25, cuatro bancos llenos, la neta no es nada. La neta me distraje, pero bueno. 34 personas, dejen, cambio la transmisión a la pantalla para poder poner el sorteo. Y ustedes vean que es todo legal. A ver quién de los que están aquí se va a llevar. Dejen, coloco. Uy. Ahí está. ¿Ya se ve? Ay, me veo muy grandote. Creo que me aumenté bastante. A ver. Déjenme cambio. Déjenme cambio, me cambio mi tamaño. Me puse muy, muy, muy grandote. Aquí estamos. Bienvenidos. Vamos al sorteo. Bien. Entonces, me voy a salir de mi gremio. Y voy a generar un... Voy a generar un gremio al azar. Voy a generar un gremio al azar. Y de los que salgan sorteados, el primero que entre al gremio que cree. Déjenme, cobro los regalos para haciendo el sorteo. Y ojo, a ver, atentos los que están en la transmisión. Voy a poner sus nombres en el random name picker. Voy a seleccionar a 5 personas. Y las 5 personas que salgan ahí, el primero que llegue donde estoy yo, se lleva las gemas. Si eres segundo, ya no ganaste, ¿sale? Entonces, atentos. Y ahí va. Ese es el primer sorteo. Voy a dar varios paquetes. Así que vamos a ver y vamos a ponernos claros. Y vamos a darle. Entonces, dejen cargo los nombres de los formularios que me mandaron. 36 personas inscritas. La última fue Tiny Toons con T. Y el Peter acaba de llegar con Vendo Pan, el panadero. El panadero Peter acaba de llegar. Así que, otra cosa, si se encuentran en mi gremio de Mets, eso se los paso yo. Ya saben que se los paso en fiesta de gremio. Si salen premiados. Pueden ver en pantalla. Sí pueden ver la pantalla, ¿verdad? Creo que todo el mundo puede ver. Ahí están los nombres. Dejen veo sus comentarios para ver si los pueden ver. Aquí. Vamos a ver, Hanner. F para Telible. Sí, Utsi. Vamos a hacer una normalita. ¿Qué canal es, Mon? One Mets Gamer. Auner, solamente. Bueno, vamos a ver. Es más, no entren a mi gremio. Yo entro al suyo y el primero que me abra. ¿Les parece? Así no se salen porque no los vayan a dejar fuera del evento, porque los vayan a expulsar. Y así sirve que yo, si son líderes, yo entro y les regalo. ¿Sale? Entonces, ojo, los que salgan sorteados van 36 personas. 37 fue el último. Tibiri Tábara. Ese lo voy a agregar porque me acordé de Café Tacuba. Así que Tibiri Tábara, entras en el sorteo. Aquí está Stevie Itábara, que es el último que entró. Voy a escoger 5, déjenme salgo de mi gremio. Y yo mejor entro al suyo, para que no haya problema. Y el primero que me abra se lleva las gemas. Así más fácil. Para que no se salgan y no vayan a tener problemas. Aquí mi Peter ya se fue. ¿A dónde vas, Peter? Quédate aquí. Quédate aquí, Peter. Entonces yo entro a su gremio
Selecciono 5 y aplico en cualquiera de los 5 gremios. Está lleno, valiste, ¿sale? Entonces, rápida y eficaz la rifa. Vamos a ir. Déjenme salgo. En este momento me salgo para que vean. Sí, no puedo. Ok, sí, está bien. Entonces yo entro a su gremio. Voy a escoger a 5 personas. Vamos a poner 5 personas. Y yo voy a entrar. Bueno, 3 personas para que sea rápido. 3 personas para que haya más oportunidades, más paquetes. Son 36 personas. Así que digamos que de ahí yo puedo darles 12 paquetes más o menos. Son 10K de gemas, que son como 7 días. Siempre les he regalado. O bueno, cofres de joyas si quieres, libros arcaicos, lo que te necesite. Y vamos a darle. Ya están ahí, ya están viendo. Ok, voy a sacar los primeros 3. ¿Sale? Atentos, me abren la puerta. El que me reciba se los lleva. Y voy para allá. Entonces, primeros 3. R4 inactivos. Oh, si no es uno, es otro. Oscar, si sales ganador, me avisas. Y si me mandas una pantalla, Oscar. Si me mandas de que están dormidos tus R4, me mandas una pantalla. Si sales ganador, yo te los guardo cuando estén activos. Y te los mando. Pregúntale a todos. A todos los que han ganado, les he pagado, aunque sea después, pero se los pago. Así que vamos dándole. Los que tengan R4 dormidos, mándenme una foto. El primero que me mande la foto de que están dormidos, yo se los guardo, no se preocupen. ¿Tu jefa no abre? Omar, Eduardo, si no hay quien acepte, ya les dije, mándame una imagen. Ahí me mandas ahí por mensaje privado a la página y te guardo tu regalo. Si es que sales, pero obviamente debe de llegar primero, ¿eh? O sea, ya sé que me abras tú o que me manden la imagen. En la página estoy activo ahorita, entonces recibo sus privados. Recibo sus privados y ustedes me dicen, ¿sale? Ahí voy a estar esperándolos, sus mensajes. En caso de que me lleguen, aquí tengo la pantalla de los mensajes abiertos, entonces si hay algún problema, pues me dicen, ¿no? Pero mándenme su imagen de que están dormidos. Yo se los guardo, no se preocupen. Ahí va el primer sorteo. Vamos a ver si realmente salen ganadores. Y vamos a ver qué onda. El primero, 3 nombres. Empezamos ahora. Primeros 3 nombres, primeros 3 nombres. Omar Edu, Auner y Dayoner. Y estos 3, ¿cómo dan lata en la transmisión y nunca ganan? A ver quién de los 3 me abre. Entonces voy a ir con Dayoner 21. Dayoner. A ver si Omar Edu me manda la imagen. Dayoner 321. Voy a buscar al otro jugador, que es Auner. Rapidamente, Auner está en me. Oh, un poco de lag. A ver quién me abre. Omar Edu me manda por la página el mensaje de su fotografía de sus R4 dormidos. Estoy esperándote, Omar. Aquí andamos. Vamos a ver quién primero me abre. Ojo, ya apliqué a 2. A ver quién me llama para poder abrirles. Vamos a ver quién aplica, quién me abre. No me han abierto ninguno de los 2. Omar Edu todavía tiene chance de mandarme la foto de que están dormidos tus R4 y te lo guardo para mañana. Así que vamos a ver qué onda. Estoy esperando los mensajes. Bandeja de entrada. Estoy revisando la bandeja de entrada. Nadie me ha abierto. Ok, ¿quién me abrió? Argun, Auner. Auner, ¿dónde estás?
Auner, ¿qué te mando? Auner, ¿qué te mando? A ver si Omar Edu me mandó antes el mensaje. Voy a ver. Tengo un mensaje de Oscar. Oscar Yasser. Marcio, gracias. Aceleradores de 24 horas. Muy bien. Así es de fácil ganar. Omar Edu, te guardo tus estos. Ya vi tu mensaje. Te guardo. Llegaron antes, pero yo sé que andas y siempre andas aquí activo. Así que te mando tus paquetes de 24 mañana. Ok, Auner. Entonces, para que vean, dejen cambiar la transmisión. Aquí estamos. Andamos mandando a Auner. Aquí está Auner. Vamos a mandarle sus gemas. Listo, enviadas. Vamos por el siguiente. Vamos por los siguientes nombres. Vamos a darle a los siguientes nombres. Entonces, vamos a ver otro. Omar Edu, ya estás, ya te mandé. Dioner no me abrió. Así que vamos a ver otros tres. JC Moncada, Sil Cosme, Samuel BRR, cualquiera de los tres que me abran. JC Moncada está en Mets, creo. No. Entonces déjenme salgo de esto. Vamos. Vamos a meternos con Samuel BRR. Vamos a buscar su gremio. A ver si puedo aplicar. Está en LMX. A ver si me abre. Sil Cosme. A ver si me abre. Sil Cosme. El primero que me abra se lleva las gemas, los paquetes. Y luego JC Moncada. ¡Ay, Dios! Bueno, JC Moncada, ahorita aplico. Vamos a ver, Sil Cosme. Sil Cosme, ¿eres tú? ¿Qué te mando? Ahorita voy a entrar con JC Moncada y a ver si me abre. Si me abre, le mando sus paquetes. Vamos a ver qué me abre. ¿Sí me abrió? ¿Qué te mando, Sil Cosme? Vamos a ir a la. A ver qué nos pide Sil Cosme. Aceleradores, dice. Vamos a regalarle aceleradores al Sil Cosme. Entonces, vamos a darle. Vámonos, ahí se van otras 7. Sale enterado. Siguiente sorteo y voy a meter a JC Moncada para que no diga que no lo consideré. Porque me abrió luego, luego Sil Cosme y no me dio chance de escribir los tres. Así que me voy a salir antes porque si no luego no me da chance de escribir los tres. Sale. Entonces, vamos a ir de nuevo. Regreso al sorteo. Ahora, JC Moncada está en el siguiente. Entonces, ahorita voy a aplicar con JC Moncada. Y vamos a tomar tres más. A ver quién entra. Sirenius, Chester. Bueno, Chester está en Mets. Así que ese no cuenta, ese se lo regalo aparte. Voy a poner JC Moncada, a ver si me abre. Vamos a ver si me abre. Sirenius, vamos a ver si me abre Sirenius. Ya apliqué Sirenius. Vamos a ver si me abre Sirenius. Está en SDA. Vamos a ver si me abre. Y XXJ Mota. XXJ Mota. Ah, bueno, ya no me dio tiempo de escribir a JJ Mota. Chester, te los doy ahí en Mets. XXJ Mota, ahorita te voy a agregar.
Vamos a ver otros ganadores. A regalarles más regalitos. Entonces, dejen cambio para que vean que estoy regalando con Sirenius. ¿Qué te mando? Sirenius se aplicó. Ahorita vas XXJ Mota. JC Moncada, a ver si entra y se aplica. Aceleradores a Sirenius. Vamos a regalarle aceleradores a Sirenius. Sale, se van otros 10k. Ale, vamos a agarrar otro. Chester, te los doy allá en Mets. Estás ahí en Mets. Entonces dejen, les salgo de aquí. Y voy a entrar. Voy a aplicar con XJJ Mota. Lo voy a escribir, lo voy a ir escribiendo. A ver si me abre luego. Si JJ Mota no está en sus R4, mándame un mensaje. Ahorita aplico. Deja primero, saco otros tres sorteos. Vamos a ir a otros tres sorteos. Chester, te debo unos ahí en Mets. Ahorita te los paso. Sebas Wise, 809 DIT. Entonces voy a aplicar en el... ¡Ay! El del amigo de JJ Mota está súper lleno su gremio. Mejor ese lo vemos después. Me escribes aparte para que no veas que es preferencia. JJ Mota. 809 DIT también. A ver quién me abre. Ah, ya me abrió Sebas Wise. Híjole, ese cuate fue más listo, ya estaba ahí esperándome. Bueno, ahorita agrego. Delta es en México, Delta te lo regalo allá adentro. ¿Me acuerdas? Me mandas un mensaje. Ahorita voy a agregar a 809 DIT. Vamos a ver. ¿Qué te mando? ¿Qué te mando? Vamos a ver qué le mando a nuestro amigo Guay. Vamos a ver qué le mando. ¿Qué te mando? Picos de cristal. Este amigo le cambió. No quiere aceleradores. Quiere picos de cristal. Entonces quiere Crystal Peaks. Vamos a mandarle Crystal Peaks. Picos de cristal. Si no mal recuerdo, creo que son 667. Lo que corresponde a los... No, 600. A los 10k que les estoy dando. No. Son 556, creo. 500 picos. Ajá. 520 le voy a dar. Vamos. 520. Sale. Ale. Sale, nos vemos. Ya los mandé. Vamos a ir por otros tres. 809 DIT, todavía juegas. Delta, te los debo allá. ¿Me acuerdas, por favor? Ya sea en fiesta de gremio. O antes, si los quieres, me los mandas, Delta. Porque andas ahí en Mets. Igual Chester, no se les olvide. Entonces, Dejen, voy a los siguientes. Voy a colocar aquí el jugador que es 809 DIT. Que es el otro 809 DIT. A ver si me abre. Voy a hacer el sorteo de otro. Y ahorita que aplique, a ver si me abre él. Voy a agregar de nuevo a JC Moncada. A ver si me abre. Porque con eso de que se pierde en la transmisión. Entonces, vamos a ver. Otro sorteo. Vamos a regalar otras gemas. Dejen, pongo el sorteo. Vamos a tomar otros tres nombres. A ver, Lady Psych, ganaste. A ver si Lady Psych o Mimi Telesha, creo que son las mismas, andan en el mismo gremio. Voy a aplicar primero a 9 DIT. 809 DIT. Ah, eso es una trampa. Nah, eso es trampa. 809 DIT. No puede ser, eso es trampa.
Les voy a explicar qué pasó. Bueno, ahorita voy a agregar los otros tres a ver quién es la botón más rápido. Acuérdense que está One, Eren Jaeger, Lady Psyche y Mimi Telesha. Pero les voy a enseñar por qué es trampa. El amigo se puso en un gremio abierto y me ganó la movida. Nada más por listo le voy a mandar, pero no debía ser así. Debía estar ahí en grama. ¿Qué te manda, McLovin? Ya te conozco de las transmisiones. ¿Qué te mando? Híjole, creo que te estás en un gremio protegido. ¿Qué te mando? Reubicadores y aleatorios. Bueno, cada quien hace lo que quiere con sus paquetes ganados. Dos reubicadores y aleatorios. Yo no gastaría en aleatorios, pero bueno. El cliente lo que pida. Dos reubicadores y aleatorios. Lo demás de aleatorios. 7500. Sale, vas. Entonces en este momento voy a aplicar para que vean. Primero voy a poner a Eren Jaeger, luego a Lady Psyche y luego a Mimi Telesha. Vamos a ver quién de las tres está más activa. De nada. Vámonos. Vámonos de aquí. Voy a primero agregar a uno Eren Jaeger. Está en LZP. Lady Psyche es la que sigue. A ver quién de los dos me abre. Y Mimi Telesha. Ay, traigo un poco de lag. Ah, ¿quién me abrió? Ah, Lady Psyche no me dio chance de escribir a Mimi Telesha. Bueno, ahorita la escribo. A ver si me abre. Vamos a ver qué le mando. ¿Qué te mando, Lady? Aceleradores. Bueno, aceleradores. Vas para allá. Vamos a los aceleradores. 7 días. Sales. ¿Qué onda, Robert? ¿Cómo estamos? El XX Robert. Saludos, amigos. Regreso. Vamos a ir a otro sorteo. Voy a agregar a Mimi Telesha, que había salido permeada. A ver si me abre. Mimi Telesha. Está en el 745. A ver si me abre. Y regreso a la transmisión con ustedes para hacer otro sorteo. A ver quién me lo abre. ¿Quién abre ahí? Nada más que acuérdense que ya llevo 100k de... Vamos a ver quién me abre ahora. Ademir. Ademir TRS. Vamos a ver si estos me abren. Déjenme ver. Regresar a la escena. Mimi Telesha sí me abrió. Ok. ¿Qué te mando, Mimi? ¿Qué te mando? Vamos a ver quién de los tres ahorita se pongan. Acuérdense que SEO Ademir TRZ, HD Nano y Avalos 14. No los conozco, son nuevos. Así que cualquiera de los tres puede ganar. Mientras, déjenle mando a Mimi Telesha. ¿Qué te mando? O me voy. Me voy. Deben estar así al tiro, porque si no se me hace muy grande de la transmisión. Y tenemos que estar al tiro para llegar a los otros. Si no, se me van a decir que no están ganando.
Ya quedan 15 personas, son como 4 paquetes. Así que, ¿aceleradores o libros arcaicos? ¿Qué quieres? ¿Libros? ¿Qué te gusta más? Vamos a ver qué quiere Mimi Telesha. Quedan 3, 5 paquetes más porque quedan como 15 personas de las que se inscribieron en el sorteo. Todavía está jugando Tibiritábara, Tiny Toons, el Peter, Johncito, Delia, 766, Kelmar, Not Today, Guasón, Galicius, Pancho03, Zeta Venom, I'm Jonathan, AR Legna, Sodetsuno, Divina Diana, Divine Diana, Sangre, Sdeath y Anthony99. Son los que tengo registrados. Libros para investigación. Entonces, libros, libros. Vamos a regalarle libros. Vamos a regalar libros. ¿Dónde estás? Libros, libros, libros. Libros. Libros arcaicos. Sale, libros arcaicos. Pues no son muchos, pero. Pero pues ahí te van. 12 libritos. Sale, ¿quién sigue? Sale, vamos a soltar a los otros 3 que estaban. Déjenme salgo del gremio. Y voy a aplicar en los otros 3 que deberían de estar. Entonces vamos a poner los 3 que acaban de ganar. Y a ver quién de los 3 me abre. Acuérdense que está jugando ahorita Ademir TRZ, HD Nano. A ver quién me abre de los 2. HD Nano también, déjenlo, lo agrego. Traigo un poco de lag, así que el primero que me abra, Ábalos 14 también. Vamos a ver quién se lleva de estos 3 el premio. ¿Quién me abrió? ¡Ay! Ábalos. Ábalos, felicidades. ¿Qué te mando? Que conste que empecé con Ademir y HD Nano, ¿eh? Tuvieron más tiempo que Ábalos. Libros de guerra. Enterado. War Tomes. Libros de guerra. Vamos a mandarle. Son 550, creo, libros de guerra. No, 650. No, todavía 800 libros de guerra. Creo que le va a alcanzar. Es nuevo. Vamos a darle 800 para que no se vea feo. Para que luego no diga que no ganó en el streaming y no lo consentimos por ser nuevo. Sale. Sale. Nos vemos. Te mandé un poco más de lo que regalaba. Por ser nuevo. Gracias por el apoyo. Saludos. Acuérdense que también estoy en el. No sean gachos, también apóyenme. Estamos en el programa de Facebook. El de gaming, el Level Up. Y me pueden mandar estrellas. Así que no sean gachos, también apoyen. Ahí sí tienen chance de mandar estrellas en Facebook. Ahí mándenme, no sean gachitos. Vamos a ver. Vamos a seleccionar otros 3. Vamos a seleccionar otro paquete de 3. Entonces, déjenme pongo en el sorteo. Cambiamos de pantalla. Aquí estamos más grandecitos. Vamos a ir ahora con otros 3. Vamos a ver quién se los gana. Sodets766. Y sangre. Vamos a ver. Voy a ver con Sodets 1. A ver si puedo entrar con Sodets 766. Estoy aplicando también. Y sangre. Acabo de aplicar. Es el último que voy a aplicar. Ay, ¿quién me ganó? 766 se lo llevó. Amigo Sodets, te ganó
766. Sangre, ahorita te pongo, a ver si me abres. ¿Qué te mando? Amigo Sodex, estabas en el, apliqué primero en tu gremio para ayudarte y abrió más rápido 766. Aceleradores al amigo. Vamos a darle aceleradores al amigo. Vamos a darle aceleradores a 766. Quiere aceleradores, así que vamos a darle unos aceleradores. Sobres. Sale y se imprime. Ahora voy a aplicar con sangre. A ver si sangre me abre. Voy a salir. Voy a salir de aquí. Voy a ver si sangre me abre. Porque me abrió antes de que lo pusiera. Está en SLQ. A ver si me abre. Y en lo que estoy aquí, voy a ir a otro sorteo. Vamos a ver quién de los tres gana. Pancho03, Divine Diana o Tibiritábara. Ay. ¿Qué te mando, sangre? Si me abriste, si estabas atento en la transmisión. A ver, ¿qué te mando, sangre? Ahorita vamos a entrar a ver quién me abre de los tres anteriores que mencioné. Estoy por agregarlos. No puedo mandar gemas. No puedo mandar gemas. Son artículos. Así que escoge qué te mando. Joyas, joyas. Cofres de joyas. Muy bien, cofres de joyas. Vas para allá. Cofres de joyas, ¿quieres sangre? Cofres de joyas, cofres de joyas. ¿Y dónde están los cofres de joyas? No los encuentro. Acá están. ¿Qué color las quieres? ¿Azules, moradas o doradas? Ay, escribí mal azules, está todo mal. Doradas. Bueno, vamos a mandarle dos cofres de joyas. Así que, porque es nuevo, prácticamente, para que no haya problema, le mandamos dos cofres de joyas. Te envié dos para que veas que no es mala onda. Sale. Entonces voy por los tres premiados. Voy por los tres premiados que salieron. A ver quién me abre. Vamos a ver quién me abre de los tres premiados. El primero es Pancho03. Esperamos que siga la transmisión. Divine Diana, que es la otra que me va a abrir. Ay, ¿quién me abrió aquí? Bueno, no me dio chance de escribir Divine Diana o Tibiritábara, así que va un paquete por esos dos. Pancho me dijo que aceleradores, así que bueno. Vamos a darle aceleradores a Pancho. Y vámonos a darles. Vale, me voy a agregar. Listo, Pancho. Vamos a ver quién más me abre. Divine Diana, a ver si Divine Diana me abre. O Tibiritábara, cualquiera de las dos. A ver cuál de las dos parece nombre de mujer.
El de Tibi y Tábara no lo sé, pero cualquiera de las dos. ¡Ay! Tibiri Tábara me abrió, está en SDA, estaba más atenta. Conste que vieron en la transmisión que coloqué a Divine Diana, ¿eh? Así que luego no me digan que no les tocó premio. Tibiri Tábara, ¿qué te mando? ¿Qué te mando, Tibiri Tábara? ¿Qué te mando, Tibiri Tábara?